Vienen muchas estrellas aquí en la ciudad de Monterrey y teníamos buen rato de no platicar con Michelle Viet. La recordamos en muchas telenovelas. Actualmente, bueno, tiene un nuevo proyecto de telenovela en las estrellas y también ella está promoviendo una nueva ley que, bueno, sobre todo el contenido íntimo que se filtre en redes sociales, que sea penalizado. Ella le ha ido muy mal con sus exparejas, recordemos lo de Héctor Soberón, y la más reciente, que no paga la pensión alimenticia. Vamos a escuchar qué platicó. Ay, pobre. Sí, ya en noviembre les voy a dar una sorpresita porque vamos a regresar a los melodramas. Sí, ahorita no les puedo decir mucho, pero si Dios quiere, en noviembre ya les estaré contando. Intentaron hacer algo basado en la historia de Mi Pequeña Traviesa hace varios años atrás, pero que creo fue la de Niña de Mi Corazón con Paulina Goto. No, aún Pedro a mí no me ha dicho nada, pero bueno, estaría increíble poder hacer algo así, a mí me encantaría, y sobre todo porque el día que mi hijo me vio, me dijo: mamá, ¿qué hace mi hermano ahí? No, porque lo vio a través de VIX, Mi Pequeña Traviesa. Digo: no, mi amor, no es tu hermano, soy yo vestida de niño. Dice: ¿en serio, mamá? El chiquito, el de 9 años, no daba crédito. Entonces creo que eso le pasa a mucha gente y fue una novela muy padre, muy interesante, entonces estaría increíble. ¿Sabes qué? Que la propuesta es hacia la ley de pornografía de venganza. La iniciativa ya está metida en el Senado desde el 2015 y se está buscando la aplicabilidad de esta ley. Y a su vez, también tenemos un avance, que es la ley Olimpia, que viene a ser como un buen complemento para lo que se está buscando. Por otro lado, también a su vez se legisló a favor de los deudores alimenticios. Entonces yo agradezco que, aunque han sido pasos cortos, han sido pasos firmes y se está avanzando en materia penal en nuestro país, y eso me da mucho orgullo porque eso es en beneficio de todos los que somos mexicanos. Todo esto en base a vivencias. Recordemos que se filtró un video íntimo de ella. Sí. En aquel entonces no había tantas redes sociales, pero fue muy comentado. Claro. Tuvo afectaciones personales de trabajo y sobre todo con sus hijos, que ahora ya grandes preguntaban: ¿qué pasó, mamá? Y eso es lo que le puede a Michelle. Pues qué bueno que ya se está procediendo legalmente y que puede tener un buen final. Pero también es bien complicado para nosotros concentrarnos cuando la vemos tan hermosa. Muy guapísima. Ahorita que hablaba de Mi Pequeña Traviesa, que ya fue hace más de 20 años, totalmente, esta novela. Qué hermosa novela, por cierto, de mis favoritas en la secundaria, pero ella se sigue viendo igual. Si hace el refrito de ella misma, cierto, se vería perfecto.